Bajó la P. 55 segundos para la largada. Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina. Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos! Buenas tardes, Radionautas. ¿Qué tal? Viernes nuevamente, un fin de semana por delante. Achiquemos un poquito de vela en este momento porque tenemos un buen vientito y no sé si la tormenta al final va a terminar apareciendo. Pero bueno, vemos que tenemos las caras de siempre. La de Cerruti, normalmente como la que tenemos ahora, medio circunspecto, no es una persona muy demostrativa de su alegría, no importa. Lucho tampoco, pero bueno, acá estoy yo para reírme y Cali para presentar a nuestro querido invitado. Adelante, Cali. ¿Cómo le va a todos, muchachos? Y bueno, hoy tenemos la gratísima presencia de Julio Lavandeira, como dueño del Club Olivos, con el cual vamos a hablar de un montonazo de cosas, pero por sobre todo de un interesante campeonato que están organizando y que se está transformando en el primero de una serie que yo creo que este año va a hacer renacer la náutica un poquito internacional. Julio, qué suerte que estés con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien, por suerte. Y veo que ustedes también. Exactamente. Acá estamos con la rutina de siempre. Vamos a ver con qué tema nos peleamos hoy. Entre Joverno y yo, lo vamos a ver. ¿De qué manera llevamos este programa adelante? Seguramente, perdóname, pero lo quiero saludar a Luis Petec y que salude también, porque la técnica, si no, se queda afuera. ¿Cómo están? No, de técnica no tenemos nada, la verdad que un desastre venimos siendo de técnica, pero vamos a tratar de ir mejorando, para eso tenemos todo el año, ¿no? Porque recién estamos, ni empezamos el año, porque según una frase muy célebre que usa todos los años, mi amigo Cali dice que el año arranca en marzo. Así que esto es como un precalentamiento, estamos haciendo pretemporada, estamos viendo a ver cómo armamos el programa para este año, ver a ver qué metemos, qué sacamos. Te la voy a explicar mejor. El año empieza en Semana Santa y termina en Navidad. Así es el año de Argentina. Bueno, el señor Radelli en cualquier momento está entrando, nos dijo que estaba demorado por alguna cuestión, pero que ya venía. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar mal de esta performance nuestra, de este programa, si lo tenemos a Julio? Y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Tenemos una regata que, bueno, Julio, vas a empezar a comentarnos un poco, porque hoy el gran tema en todos los clubes es ¿por qué no podemos ir a Uruguay? ¿Por qué tenemos que hacer tantas cosas raras para volver? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Dónde está esa Pilsen que no podemos ir a tomar? Bueno, ¿qué tal, Daniel? Yo quería decirles que ahora me doy cuenta por qué Brasil por ahí está más pujante. Porque ellos arrancan el año después de Carnaval. Claro. Pero nos están ganando una semana. Una semanita. No, 40 días. Están ganando por eso, 40. Por eso unos cuantos buen periodo. Pero bueno, yendo a lo nuestro, les cuento que en el club estamos ya full lanzados con el Circuito del Plata. Este año es la tercera edición. Como ustedes saben, en el lamentablemente en el 2021 no pudimos ir al Uruguay, tuvimos que hacerlo parcialmente, una parte acá, otra en Montevideo, pero este año vamos, por suerte vamos, la gente está entusiasmada, nosotros estamos recontra entusiasmados, el Club Uruguayo está muy entusiasmado, así que vamos ahora, dentro de poco vamos a pasar los carnavales al Uruguay, vamos a pasarlo con las murgas y con lo que haya. Es decir, como ves acá, la regata se larga, comienza el día 26. En realidad no se larga el 26, porque el 26 es sábado. Ese día es la reunión de timoneles, que por razones obvias
y dado que soy entre los dos países, se hace por Zoom. Pero la regata, la primera regata se larga el 27, que es domingo, al mediodía. Y eso tiene una razón. La razón que nosotros le encontramos es que no queremos sacarle tiempo a la gente de trabajo. Normalmente preparar una regata así, de este tamaño, de esto, te lleva día, un día a armar el barco, poner las cosas. Bueno, ese día es el sábado. No se preocupen, no van a tener que el viernes estar atrás del barco, no. Con el sábado van a poder prepararlo y alistarlo como para poder largar el domingo. Perfecto. Y nos vamos. Bastante el cronograma, Julio, si lo estás viendo. Estamos compartiendo Exacto. el cronograma. Bueno. Partimos a la vez el domingo a las 2 de la tarde. O sea, tranquilo, la idea, este circuito es un circuito para que disfrutemos, para que nos reunamos después de cada una de las etapas, confraternicemos. Hay una entrega de premios parcial el día martes al mediodía en el Yoclo Uruguayo, en buceo. A la noche de ese día largamos una regata interesantísima, todo el mundo que la corrió está muy, muy contento, que es... La regata de buceo a Piriápolis se larga a las 12 de la noche. Montevideo a las 12 de la noche, está todo iluminado, la Isla de Flores, lo que hemos navegado por ahí, y todo el mundo pasa entre Flores y la costa, al sur del Bajo Sara, que también es algo que no es usual, especialmente en los argentinos. Para los uruguayos es normal, pero para nosotros no. Y después empezás a ver Piriápolis, ya entra la noche y llegás al amanecer. Con lo cual, bueno, hiciste una regata nocturna que no es común que tengamos y todo el mundo queda muy feliz, especialmente con el que llega a Piriápolis, tiene todo el día para disfrutar porque la siguiente regata recién es al otro día a la mañana. Entonces, puedes disfrutar la playa, puedes hacer un asadito, puedes juntarte entre dos o tres barcos y hacer una buena comida y realmente es así. Evidentemente, después de eso volvemos a buceo el jueves es una regata alargándola a la mañana temprano, al final de la tarde estás en buceo, para el viernes correr la última y, como hablábamos hace un rato con Cali, una regata linda, interesante, desafiante, que es buceo, darle la vuelta a la Isla de Flores y volver a buceo. Todos, en general, le tenemos un respeto bastante especial a la Isla de Flores, y darle la vuelta es pasarle lo más cerca que puedas. La verdad que es linda, es desafiante, afortunadamente hoy con los GPS que hay, los plotters y eso, se ha hecho infinitamente más segura que si tuviésemos que hacer eso sin ninguno de estos instrumentos, ¿no? Pero claro. Y termina todo el viernes a la noche. ¿Y por qué termina un viernes a la noche? Para que la gente pueda volver tranquila en el fin de semana. Salís el sábado... ¿Cómo la estás describiendo? Es una combinación... No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, ahí... No se escucha él mismo... Pero sí. Ya, a ver, ahí está. En cualquier momento, ahí está. Seguí, Cali. No, decía que es, como la está describiendo Julio, es una combinación ideal entre un desafío marinero y una increíble actividad social. O sea, suena muy agradable y da ganas de ir a correrla, porque es una mezcla de ambas cosas: una buena marinería, unas buenas juntadas, unos lindos puertos, unas navegaciones exigentes. La verdad que tiene todos los condimentos. Tiene todos los condimentos para pasar una excelente semana navegando ya. Mira, nosotros desde siempre la pensamos así. Y vamos a seguir insistiendo y tratando de que sea así. Es decir, nos gusta que las regatas sean desafiantes, digamos, ir de acá a buceo, de vuelta, vuelvo a hacer toda una noche. Es decir, tiene una parte de navegación importante. Y las regatas allá también tienen, no es esa regatita que vos decís, bueno, voy a la boya tal, viro, voy a la otra boya y vuelvo. Bueno, no, la idea es que haya un poquito de otros condimentos. Y la parte social
nos preocupa infinitamente, no solo a nosotros, sino al yacle uruguayo, que yo quiero hacer un hincapié importante. El yacle uruguayo presta todas sus instalaciones, absolutamente todas sus instalaciones, con la mejor onda para recibirme. Es decir, no solamente presta el restaurante, el parque, la pileta, los vestuarios, todo. Te sentís como si estuvieses en tu club. Y la verdad que eso en un club así, de la importancia y de lo lindo que es el club uruguayo, agrada mucho. ¿Sí? Tener las marinas, el restaurante está recontra cómodo. Bueno, es un muy... Y ellos han puesto siempre la mejor de la juntada. Hay que felicitarlo en el club uruguayo, porque además acaban de venir, digamos, de otro gran desafío, otra gran colaboración, que fue el Mar de Solí, la Copa Rolex, también tuvieron su intervención, siempre ponen su logística, y la verdad que como club es una maravilla, porque tienen una actitud muy, muy solidaria y muy agradable para recibirnos siempre. El lobo te diría, no te olvides de los clásicos, Cali, no me los dejes también estudiar. Sí, pero eso es el Yoclub Punta del Este, muchachos. Un poco más. No, eso es el Yoclub Punta del Este, no el Yoclub Uruguayo. Claro. O sea, el Yoclub Uruguayo y nosotros, es decir, no participa en las Rolex. Ah, no, ¿el Uruguayo no participó en las Rolex? No, no. No, el Yoclub Uruguayo, es decir, participa el Yoclub Punta del Este y el Yoclub Argentino. Ah, claro. Exactamente. Sí. Pensé que también tenía una participación logística de algunas cosas, como había... No. Desde hace 3 años que ni el Yacle Olivos ni el Yacle Uruguayo participan de la Rolex. Ah, bueno. Bien la declaración. Amigo Luis Petec, tenemos un par de informaciones. Gente que anda por el sur, Aurora Canesa, con un pequeño inconveniente. Está nuestra amiga Paula Cavicchia también partiendo. ¿Alguna novedad vas a traer? Alex Pela, ¿qué le pasó? ¿No? Y a su keeper Palada, así que tenemos que ver cómo andan esas cosas. Comentamos un poquito ahora y después la seguimos. Dale, les tiro una entradita, así, un picoteo. A ver, Paula Cavicchia no sabíamos nada, ¿sí? Y de repente apareció en un barcazo en Ushuaia, ¿sí? Para ir a visitar la Antártida. O sea, esta chica no le faltaba ninguna otra cosa, y Paula Cavicchia se nos va a ver, le gustaron los glaciares y se fue a la Antártida. Una cosa de locos. En un barquito más o menos. No, fue en un pedazo de barco infernal, ¿sí? Que tiene me imagino que más o menos los que andan ahí navegando, además de navegando por el Río de la Plata, andan navegando por las redes, vieron a nuestro amigo el gallego que tiene el emprendimiento este de Alegría Marineros, ¿sí? Que andaba con el Copérnico Doblón. Este es el Doblón, no el Copérnico Doblón, este es el Doblón, que es un poquitito más grande. Es un barco que integró a la flota el año pasado, desde Estados Unidos, lo compraron y... reciclaron por completo y lo trajeron acá para hacer cruceros a la Antártida. Bueno, están en eso, ¿sí? Ya arrancaron para allá. A ver si tengo más o menos... Le falta un buen chapista nada más ese barco. No le falta nada, no le falta nada. Te puedo asegurar que no le falta nada a ese bicho. Creo que si... me deja esto. A ver, ¿qué vas les voy a poner? A mostrar. Por aquí está Paula Cavicchia, ¿sí? Son contactos que uno tiene ahí con Garmin. Hablé, me pasaron unas coordenadas y ahí, justo ahí, está Paula Cavicchia. Ahora, hace 5 minutos está en esa posición. ¿Okay? Así que recién salieron, estuvieron un poco demorados. Porque, bueno, un desperfecto en el Doblón que pudieron reparar en 24 horas, increíblemente, fue un repuesto que tuvieron que mandar desde Buenos Aires para reparar. Yo se los digo así, la verdad que de mecánica... Para mí es la caja de velocidades.
Bueno, acá el Dani Lloverno, que sabe más, repararon la caja de velocidades, ¿sí? Y bueno, nada, no tenían el repuesto, estaban tratando de buscar un tornero, al final consiguieron que el repuesto se lo mandaran desde Buenos Aires en avión, en 24 horas repararon el doblón y salieron, salieron para la Antártida. Los vamos a estar siguiendo, obviamente, publicando durante toda la semana sus avances, y algunos videos y algunas cositas que va a estar subiendo, Paulita, que nos va a estar pasando y va a estar subiendo en sus redes, nosotros vamos a replicar. ¿Qué le pasó, perdóname Luis, qué le pasó a Aurora Canessa? Bueno, Aurora Canessa está en lo mismo, nada más que un poquito más adelantada, ya está en la Antártida, pero fue a hacer exactamente la misma cosa, parece que está de moda el tema de irse. Sí, no se puede ir a Uruguay. Claro, no se pueden cruzar Uruguay, estaba complicado, se fueron todos para la Antártida, no sé. Bueno, Aurora Canessa estaba en lo mismo, cruzó para el lado de la Antártida, como la misma tripulación del barco dijeron, el Drake siempre alguna cosa se cobra, esta vez le tocó a Aurora, parece que, no sé, se pegó un resbalón o se pegó un golpe en el hombro, y nada, se lo tuvieron que mantener un poquito inmovilizado, darle algunos analgésicos, pero ya estaba bien, así que seguía disfrutando de la travesía. Después tendremos seguramente, al momento que tenga algo de conexión, nos podrá contar un poquito más ella en detalle, pero digamos, nada, tranquilos, Aurora Canessa está enterita y está disfrutando de la Antártida. ¿Sí? Esto fue solamente un peaje que tuvo que pagar para cruzar el Drake, nada más. Tenemos también en ese barco a un amigo y socio de Barrancas, al querido Beto Fermani, así que bueno, también está por ahí. Ojo que esto se está poniendo de moda, los muchachos allá tienen trabajo a rolete. Uh-huh, es cierto. Bueno, alguien que le dé la bienvenida al Proter ahí abajo, por favor. ¿Qué tal? Te digo una cosa, me parece que en San Antonio se está preparando para ir a la Antártida. No escuchó. No me escucha, menos mal que no me escuchó. Uy, se le cortó. Se le cortó. San Antonio se está preparando para ir a la Antártida. ¿Escuchás, Lobo? Cuando es que nosotros no te escuchamos, Lobo. No te escuchamos. Bueno, vamos a ver que el Lobo se ponga en onda. Tranquilo, sigo un cachito. Esto es normal. Esto es normal. Así. Exactamente. Tranquilo. No, no. ¿Te acordás, Julio, te acordás cuando estábamos en la radio y podíamos estar y ser 5 o 6? Qué lindo que era, ¿no? En el estudio de la Radio Symphony. Es diferente. Acá creo que tenés, es decir, la radio es muy linda, puede haber muchos, hablás, es como una charla. Acá tenés la posibilidad de mostrar más, ¿no? Es decir, creo que en la radio vos lo que estás viendo, hay Colonia, atrás tuyo. Es decir, si tenés que hablar algo de Colonia, en la radio tenés que imaginártelo. En cambio, acá te lo puedo mostrar, ¿no? Claro. Por eso, poder. Pero bueno. Pudimos mostrar dónde está nuestra amiga justamente porque no estamos en la radio, si no tendríamos que estar diciendo, anda por ahí cerca de Ushuaia, una cosa, pero bueno. A ver, el Lobo, bueno, pero el Lobo está tratando de estacionar. Sí, ¿Lobo está? Ahí está. Ahí viene conectando Lobo, el audio. ¿Todavía no está con audio? Ahí viene conectando el audio. Bien, seguimos nosotros, Julio. Claro que sí. Quería consultarte también un poco por tu velería, cómo están las cosas por ahí, cómo está el segmento, anda, yo sé que ahí se está trabajando más o menos bien, que la cuarentena, pegó la pandemia, pero se está saliendo, ¿no? Sí, la verdad que seríamos injustos en decir que hoy en día no estamos bien. Hoy en día todo el sector está trabajando. Bueno, lo más importante en todo esto es que en cuanto la gente arrancó a navegar, empezó a ponerle el cariño al barco. O sea, durante un año no le puso cariño porque no podías ir, no podías navegar. Después de eso, y no solamente el tema vela, ¿no? Es decir,
ha pasado que todo el mundo ha pintado los fondos, ha cambiado jarcia, o sea, le ha puesto cariño a los barcos, ni bien empezaron a navegar. Y obviamente a las velerías también nos toca una parte de ese rejuvenecimiento en los barcos, ¿no? Claro. Hoy en día está, yo te diría que está normal. En el caso puntual de las velerías, el único inconveniente que hay es que los materiales son 100% importados, entonces se complica un poquito la importación. Pero bueno, creo que eso le pasa a todos los sectores que tienen algo importado, así que tampoco vamos a decir que somos, tenemos más problemas que los demás. Tenemos problemas similares a todos aquellos, creo que mucho más grave debe ser un industria automotriz donde si le falta, qué sé yo, un motor de arranque, tiene que parar una cantidad grande de autos, ¿no? Claro, y de pero gente. Sí, el sector está bien. El sector está bien. Muy bien. No. A ver si no, vos nos escuchás, Lobo, ahora. Desmuteate. Desmuteate. No nos escucha el Lobo. No nos escucha. Pero no puede hablar. Estás muteado, Lobito. Estás muteado. Ahí está, ahí está. ¿Verdad? No, tampoco. Sabés no. Que tenés tu audio. Fíjate si tu audio está activo o no. Si no, busca. Conectate con el teléfono, Lobito. Alguien que sepa. Claro, conectate con alguien que sepa. Este es un programa de náutica, no sé cómo. El programa de tecnología viene después de las 8. Es más tarde. Bueno, señores. Dale, conectate de vuelta. Dicen la mala lengua que el San Antonio está tratando de ir a la Antártida porque al Lobo se le acabó el hielo para ponerle al whisky. No sé si será cierto, pero dicen que va por ahí la cosa. No creo que se va a la Antártida. Julio, una pregunta que te hago con respecto al reglamento de la regata o las instrucciones de regata, ¿hay algún tipo de eslora mínima para el recorrido o cómo es la cosa? Sí, digamos, la eslora mínima es 25 pies. Pero está también un poquito relacionado con nosotros somos muy respetuosos de la norma de prefectura, entonces como vas a Río de la Plata, digamos, hasta Piriápolis, lo que estamos solicitando es que los barcos cumplan con la parte de prefectura para poder ir a Piriápolis, ¿no? Es decir, no, viste que es diferente los requisitos que tenés en cuanto a equipamiento, si vas a, que sea Riachuelo, que si salís o pasás Montevideo. ¿Tienes clase 2? La regata, por ejemplo, creo que tiene, están divididas por clases, ¿no? Con respecto al equipamiento de seguridad. Esto me parece que es clase 2. Sí, no. Digamos, no es una cosa de más. Demasiado exigente. No. Sino, como te digo, los barcos tienen que estar habilitados para poder ir hasta Piriápolis. Es decir, tu habilitación de prefectura debe de decir que puede hacer ese tipo de navegación. No. Y el control de eso es propio de prefectura. Nosotros no somos a fin de que nosotros debemos controlar. Yo creo que eso es lo de la prefectura, no nosotros. Bien, eso evidentemente es lo que tiene que pasar. Creo que hoy la gente está un poquito convulsionada con todo el tema tramiteríos y hay que solucionarle un poquito mejor las cosas, ¿no? Entonces, en esta ocasión. Mira, sí, yo. Sí, decime, Julio. Yo tengo en Argentina. El trámite de salida de la Argentina es absolutamente normal. Lo puedes hacer en San Isidro, lo puedes hacer en Olivo, lo puedes hacer en Dársena, donde vos quieras. Lo único que tenés que completar ahí es la declaración jurada de Uruguay. Que se hace, es una declaración jurada que se hace por internet. Y en esa declaración jurada te piden un PCR, que vos lo haces acá.
lo puedes hacer gratuito, la rural, los hospitales, o sea, pues, y es un PCR dentro de las 72 horas. Para volver, no te piden más PCR. La Argentina no pide más PCR. Lo único que hay que hacerlo por el canal sanitario, que en el caso, hasta el momento, el que está habilitado es dársela. O sea, hay que pasar por dársela. Y hacer ahí migraciones, sanidad y prefectura. Exacto. Pero, digamos, es un trámite, yo te digo, yo lo hice ahora hace muy poquito, es un trámite que si tenés las cosas, es un temita de una hora. Es decir, no demora más que una hora. Lamentablemente hay que hacerlo. Nosotros hemos presentado todo en provincia y en la municipalidad para que pueda hacerse en Olivos también. Está todo listo. El protocolo es el mismo de CABA. Es todo lo mismo, pero alguien tiene que firmar y ese alguien no aparece. No aparece la firma. Es un tema de sanidad, ¿eh? No es de prefectura ni de migraciones. Es un tema de sanidad. Pero bueno. Ya vendrán tiempos mejores. Contame, Lucho, a ver si lo tenemos al Lobo. Lobo, ¿nos escuchás? Perfecto, no sé si me escuchan ustedes ahora. Ahora sí, bien, sí, señor. Bárbaro. Lo logramos, Lobito, vamos todavía. Ya está. Se alinearon. Listo, tenemos una enfilación. Vamos, Carancho. A ver, Lobito, ¿cómo están las cosas por ahí? Y tu colega Julio Lavandeira nos estuvo contando de esta regata que se está por largar. Qué linda regata, me encantaría poder correrla. Lamentablemente, todavía mi pozo operatorio no me permite hacer esfuerzos mayores. Pero realmente me parece una divertida regata. Hoy en el almuerzo de los miércoles, de los viernes al mediodía, donde se come un asado con traje de agua, hablábamos de lo divertido que es hacer Buenos Aires buceo, que es siempre un puerto lindo para llegar por lo que es el puerto y por lo que son la gente del Club Uruguayo. Después esa regatita de noche con esperando la virazón, que esperemos que se les dé, entre Montevideo y Piriápolis, otro puerto lindo para entrar. Me parece una regata muy, muy, muy linda, muy interesante. Así que espero que tengan éxito y que se pueda hacer, ¿no? Porque evidentemente, como estaban hablando recién, todavía el tema de despachos sigue siendo un tema complicado y poco feliz, porque realmente, sí, hay una señora Claudia ahí que tendría que poner una firma y terminar con todo este tema. Los municipios, los clubs han dado una mano grande para que facilitar todo. En el caso, tanto Julio como yo sabemos bien la buena relación que tenemos con el prefecto para que Olivos sea un puerto de entrada. Y bueno, la municipalidad inclusive nos ha apoyado, así que falta el de la parte de a cargo de Sanidad de Fronteras que tomen la decisión de abrir una puerta más, como debería estar ya abierta la puerta de La Plata y tendría que estar abierta la puerta de Núñez y de San Fernando y de Tigre. Sí. Pero bueno. Claro. La Plata, ¿no está abierto para los buques mercantes? Sí. Por supuesto que sí. Sí, para un mercante está, claro. Sí, o sea, digamos, en definitiva, hay como una mala interpretación o un desconocimiento de lo que significa la necesidad de la náutica deportiva. Porque el resto está todo funcionando. Dársena está funcionando, entran en otros puertos, Rosario funciona, los puertos del Paraná también. Mira, no solamente es una falta de conocimiento, sino una falta de interés en conocer, porque cuando a una persona te plantea, bueno, no, pero si vienen de Uruguay y tienen que ir a La Plata, bueno, que vayan a dársela primero y después van a La Plata. Es como si fuera a tomar la autopista, ¿no es cierto? No. Pensaba una persona que cruza de Colonia a Dársena, después se encuentra con un sudeste para ir a La Plata, que es algo descabellado. Bueno, yo tengo siempre
la misma manera de pensar en estos últimos meses, que también hay una cuestión de desidia porque no les importamos para nada. No les importamos para nada. Les importa un buque, por supuesto, porque es una cuestión económica, pero la gente que navega es rica, a lo mejor. Entonces, pasan estas cosas, porque si no, no se les busca, no se les puede encontrar ningún justificativo. No tiene asidero. Así que bueno, podemos cambiar de tema, porque esto siempre nos lleva al mismo lugar. Así que, contame, Luisito, ¿qué pasa con Alex Pela? ¿Dónde anda? ¿Rompió el barco? ¿Ya estaban, no? No rompió nada, Dani, para un poco. ¿Cómo no? Ese trimarán es indestructible, ese trimarán. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Pasaron el Cabo de Hornos, los muchachos estos, adelante, unas 600 millas por delante de su barquito virtual para lograr hacer el récord de la vuelta al mundo hacia el oeste, ¿sí? Y como el frente que se les venía encima, el clima, digamos, estaba bastante feito, se quedaron resguardados en las islas del lado chileno, ¿sí? No tenemos el dato exacto porque la lectura es medio complicada, pero parece ser que siguieron navegando entre medio de las islas, ¿sí? De un lado para el otro, esperando esta ventana para poder salir a navegar y cruzar el Pacífico. Resulta que las malas lenguas, otra vez, los mismos que contaban sobre el hielo que anda buscando el lobo para ponerle a su whisky, dijeron que Alex Pella se quedó dormido en su guardia nocturna mientras estaban dando vuelta a las islas esperando esto, ¿sí? Y terminó arriba de unas piedras. No le voy a mostrar la foto de ver el trimarán arriba de las piedras en la zona chilena. ¿Por qué no? Porque se te caen las lágrimas, así que las descarté, las borré, ¿sí? No las vamos a tener. Bueno, ¿qué pasó? Mostrar el track, por lo menos. Nada, no muestro nada. Bueno, la cuestión es que el 24 horas después, la Armada chilena logró sacarlos, ¿sí?, de la varadura que se habían pegado. A ver si... sí, la foto en realidad no le da mucha idea de por dónde andaban, pero para que ustedes sepan, estaban en cerca de la Bahía de Cook, por donde vararon. No tengo justo el dato porque el amigo Alex Pella no lo pasó. Y ahí, ¿sí?, tenés el track que estaba haciendo el pobre hombre. Claro, estaban dando todas esas vueltitas y esperando, ¿sí? En uno de los foros de náutica españoles se hablaba de por qué no tiraban el ancla y se dejaban de joder, ¿sí? Pero no sé, la respuesta fue bastante ambigua, que no tenían por suficiente ancla, digamos, con peso como para quedarse en esa zona con la ola que había y no sé qué, todo un yun que no vamos a sacarle punta acá. Pero ahora, Luis, están en Puerto William, revisaron el barco, ¿sí? Y parece ser que está todo en condiciones. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El problema parece ser que están discutiendo a ver si homologan o no homologan el récord, ¿okay? Porque como lo tuvieron que sacar de la vara dura, probablemente eso invalide el récord homologado. Entonces no saben si lo van a seguir o no. Estaban en esa discusión en estos días, por lo menos ayer, hoy no tuve noticias. Veremos a ver qué pasa en el transcurso de estos días y lo vamos a estar publicando como siempre en nuestras redes para que los que están siguiendo como nosotros, a Alex Pella y al francés Romain Pillard, qué es lo que están haciendo, puedan saber de qué la va la cosa. Pero en esa imagen que pusiste recién, se hace una piña de estos dos, mirá el track y te vas a dar cuenta, y después se está yendo el barco virtual. Contá un poquito. Sí, está, ahora actualmente está, o sea, les dije, cuando estaban cruzando el Cabo de Hornos, estaba 600 adelante, ¿sí? O sea, Alex Pella estaban con Pillard, estaban 600 por delante del virtual. Ahora están 400 por detrás, ¿sí? Claro. Así que bueno, nada, también ahí tenemos un poquito de presión. Está bien que falta un montón para pegar todas las vueltas, ¿sí? Y el trimarán, pero cuando arranca a ritmo, mamá, como camina, ¿no? No le funciona muy bien el tema de
ir enseñida, la verdad que se le complica bastante. Cabo de Hornos tuvieron que esperar al norte de la isla Tierra del Fuego para que se les diera una ventana de viento que les sirviera para hacer el cruce, pero cuando agarra viento fresco, la verdad que camina, vuela, en realidad, ¿sí? Es bastante, o sea, que lo más importante es saber si le van a validar la posibilidad del récord, porque si no, se pegan media vuelta y se viene, ¿no? Van a hacer todo eso. Sí, sabes que la decisión no está tan clara. Se lo homologan, probablemente lo hagan igual, pero eso eran parte de las discusiones que estaban dando vuelta, ¿sí? En las redes, obviamente, de Náutica que nosotros seguimos, estaban diciendo, bueno, que si había sido tan cierto el tema de que el muchacho Pelia se había quedado dormido y que por eso habían terminado arriba de las piedras, había que ver si con su compañero Piliar iban a estar muy linda todo lo que le faltaba de dar la vuelta, iban a estar tirándose de la comida, no compartiendo la comida, pero bueno, nada, comentarios de las redes como para divertirse un poco. Esperemos que lo sigan y que lo logren. Antes de volver al Río de la Plata, Lucho, decime, ¿qué pasa con Fede y la Mini Transat? ¿Cómo está Fede? ¿Está en Estados Unidos todavía? Sí, a ver, te comento un poquito. Tenemos dos noticias por ese lado. Hay un montón de noticias, ¿no? Porque la Mini Transat está estallada todo el tiempo, porque ahora están, igual que los IMOCA, están en el recambio de barcos, están viendo barcos de construcción. Exacto. Nueva, están viendo a ver quién compra el barco que quedó del año pasado, que estaba campeón, que andaba mejor que el que tenía, y qué sé yo. Bueno, entre uno de esos, ¿sí?, que nosotros lo seguimos mucho, es Yamila Tassin, nuestra amiga de Canarias, ¿sí?, que está en la base de Barcelona, en la FENOP. Ella cambió de barco, dejó el 552, su Pogo 2, que la llevó a cruzar el Atlántico y le hizo sus primeras armas, y ahora está con un Maxi. ¿Okay? Los invito a todos, levantó hoy un video muy lindo en YouTube en el cual cuenta la travesía, la salida desde el Sable de Olón y la llegada a Guadalupe. Así que está muy lindo, muy bien compaginado. La verdad que es un video muy entretenido. Son 14 minutos, creo, de video, y uno ve todo el recorrido, la navegación que hizo desde Les Sables, parada en La Palma y continuación hasta Guadalupe, así que la verdad que está muy bonito. Después se los voy a subir también para reforzar que lo encuentren fácil, lo subo en el audio de este programa, lo van a tener en nuestra página. Entre medio de eso lo tenemos a Fede Waxman, que también está más o menos en lo mismo, deja su Pogo 3 y se está yendo a un proto de fabricación ahí en la FENOP en Barcelona. Ahora él está, bueno, un poquito de vacaciones, un poco con temas familiares, está en Nueva York, pero ya lo vamos a tener de vuelta entre nosotros. Creo, les voy adelantando un poquito la programación del viernes que viene, que probablemente lo tengamos en el programa, ¿sí? Así que atentos para escucharlo a Fede y sus datos interesantes sobre la próxima Mini Transat. Nada, algunos cambios interesantes. Por ejemplo, otro de la FENOP, que es Carlos Manera, saltó de categoría. No sabemos si va a ser la próxima Mini, pero ahora está corriendo en categorías un poco más grandes. Anduvo por un Class 40, ahora está en un IMOCA. También muy interesante la navegación de este muchacho, ¿sí? ¿Alguien sabe algo de Fabián Conte? Que no lo encontramos por ningún lado. Sigue con los Optimis, los Mini. Estaba en Mar del Plata, ahí está. Fue una semana maravillosa. Tenemos un montón de noticias de lo que fue este campeonato y lo que significó para un montón de chicos argentinos. Tengo un montón de anécdotas que tendríamos que hacer una especie de reunión y sintetizarlas un poco, pero hay realmente historias maravillosas de lo que significó este campeonato. Qué lindo. Estos chicos, bueno, acá tenemos al campeón, pero hay un montón de cosas interesantísimas. Y la participación de los chicos, más de 300 barcos, es una cosa maravillosa. Sí, además también con vientos muy fuertes, con padres muy preocupados, y con toda la organización perfecta. Bueno, ahí seguramente Fabián, cuando vuelva, nos va a contar también todas las cosas que él mismo vivió. Así que, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Luis? Ojo que
El Conte que anda en Optimis terminó séptimo, ¿eh? Por eso. Esperemos que el padre nos cuente a ver qué onda, pero. Le vamos a tener que dar, le vamos a tener que poner una pantalla gigante a ver si entra. Julio, sí. Vos tuviste algo que ver con el mini transat de Conte, ¿no? Estuviste haciendo unos trapitos para ello, ¿no? Sí, realmente sí. Estamos. El barco, bueno, todo este tema de la pandemia lo atrasó mucho, lamentablemente. Pero bueno. Ahora la intención es que, justamente, cuando pase un poquitito la euforia del verano, salir y navegarlo un poquito. Me parece muy interesante el barco. Y bueno, vamos a ver si se animan a salir a competir a algún lado afuera, ¿no? En principio creo que la idea es probarlo bien por acá primero, lo cual me parece lo más lógico, antes de intentar ir para afuera. Pero estaría lindo tener una flota, ¿no? Una pequeña flota de estos barcos que puedan competir entre sí. Y sí, yo creo que sería, sí, acá se podría hacer un lindo circuito en la Argentina, claro, ¿eh? Porque esos barcos, viste, que no son para correr regatas, barlosotas ni cosas por el estilo. No, pero tenemos muchos lugares. Del Uruguay, como estamos hablando, Buceo, Piriápolis, Punta del Este, Mar del Plata, Necochea. Son barcos que vos decís, bueno, vamos a Flor y a Río, y para eso están hechos. Así que, y volver de Río, que por ejemplo Río, es decir, las tripulaciones que van con la regata que son a Río, en realidad después la traída de los barcos casi siempre es un problema, porque es una tripulación completa. En cambio en el mini transat es uno solo. Una vez que llegó a Río, le decís que hay que volver y vuelve, a hacer regata de vuelta. Sí. Y la de vuelta es franca. O sí, vender el barco allá. No, y además, Julio, a ver, son barcos que son traileables, o sea, los subís a un tráiler y lo transportás, che, hacemos algo en Mar del Plata y lo subiste a un tráiler y te subiste a Mar del Plata y haces un Mar del Plata en Necochea o haces alguna cosa así. O sea, no estás hablando de algo que tenés que hacer sí o sí, una movida de un barco con tripulación por lo menos de 5 personas. O sea, es otra cosa, ¿no? Y aparte que realmente. Si vos decís, vamos a hacer algo en Mar del Plata, parte de su sentido es decir, bueno, primero vayamos en regata hasta Mar del Plata, porque el barco es para hacer esas regatas, no es para correr una regatita de 20 millas, es para decir, bueno, claro, 200 millas, claro. Vamos a Mar del Plata. Sí. O sea, es buena la idea, y acá tenemos lugares donde ir, no sería un problema grave. Y hay viento, que es otra cosa que necesitan esos barcos. Porque si vos lo tuvieses en Angra o Reis, la verdad que sería muy aburrido. En Angra, con mini transat. Es claro, es así. O sea, tendrías que irte a Búzios y empezar a navegar por Cabo Frío y qué sé yo. Acá lo tenemos, la verdad que el régimen de vientos, ni bien salimos un poquito acá de Buenos Aires, está bueno para esos barcos. Sería bárbaro. Sería muy, muy interesante. Difícil que me enganchen a mí a esta edad, pero. Para gente joven me parece espectacular. Hay que ver, primero tenés que ver si salís por el tambucho de popa, ¿viste? Salgo. ¿Salís? Ya entré, bueno. Y salgo, así que. Segundo, hay que ver si cuando te subís no te querés bajar. No, puede ser. Claro. Bueno, Lobito, contanos un poquito cómo vino tu semana, qué actividades tenés. ¿Qué charlas tuviste después con toda la gente que estuvo corriendo tu queridísima flota de barcos antiguos? Y ahí me pega, mirá. Antiguos viejos de antes. Bueno, mirá, casualmente hoy almorcé con Martín Viroch, en la mesa estaba, y lindos comentarios con respecto al buen trato que le dimos el otro día acá en la radio. Muy contento y dispuesto a seguir participando cada vez que lo llamemos. Se sintió muy cómodo, me dijo, la verdad, la pasé bárbaro, me divertí, no me sentí acosado. Así bueno, que, no teníamos con qué. No teníamos con qué. Bueno, eso en lo que hace a ese aspecto. Tengo que pasar un, ¿cómo es? Parroquial, una. Dale. Un anuncio parroquial para aquellos que lo han conocido, que han tenido, lo,
lo han vivido, lo han compartido y o han navegado o han, con él, al mono en forma definitiva, el querido mono Damilano, lo vamos a despedir el domingo. Estaba previsto mañana al mediodía, pero por una cuestión de tiempo, bueno, que una nieta que no ha podido llegar todavía, pero el domingo lo despedimos e invitamos a aquellos que quieran despedirlo en su partida definitiva. Sus cenizas van a ser arrojadas el domingo a las 12 del mediodía en el Luján y a frente al Náutico San Isidro, en la desembocadura del Luján al Río de la Plata. Muy bien. Para que parta nuevamente, pienso que va a ser una ceremonia que me se merece el mono por todo lo que hizo por el Iotin, por todo el ejemplo que nos dio y todo lo que nos enseñó los que tuvimos la oportunidad de navegar con él. Así que esta es la parte parroquial. Y en lo que viene a lo deportivo, bueno, esperando la apertura y la facilidad de puertos para poder cumplir un calendario anual divertido de clásicos. El Campeonato de Río de la Plata, Copa Buquebus, sí. El tema que también tenemos que buscarle una solución del lado uruguayo, porque si no todas las regatas van a tener que ser a Colonia. Porque a Riachuelo, para ir a Riachuelo previamente se tiene que ir la puerta de entrada es Colonia. Estamos en un problema similar que en la Argentina, ¿no? Así que son muchas las... Y Colonia, a su vez, ha dejado de ser un puerto muy acogedor por el hecho de que al haber cerrado el muelle de Madeira, el amarradero es muy limitado, pues nos limitamos solamente al espigón de material. Con lo cual, se llega a juntar una regata normal y en una de esas los platenses largan otra regata y vamos a estar en problemas de estacionamiento, ¿no? Seguro. Así que, bueno. Ustedes como dirigentes de sus clubes, ¿no? ¿Están teniendo contacto con la figura del jefe de deportes náuticos de la prefectura? ¿O no hay últimamente? Mira, no. La prefectura ha dejado, no, muchas veces yo veo que injustamente se acusa a la prefectura de ser el brazo director de todo esto, y no es la prefectura, el tema no pasa por la prefectura. Yo personalmente, y creo, no sé, Julio, creo que también, si hemos encontrado en un lugar solidario y dispuesto y todo, ha sido la prefectura. El problema es concretamente ni siquiera migraciones. Lamentablemente caemos en el mismo tema recurrente, ¿no? El tema es sanidad de fronteras. Pero yo creo que en estas ocasiones es bueno la representación de un puesto como ese, ¿no? Un jefe de deportes náuticos que se comunica con la gente de Uruguay, y eso podría facilitar muchas cosas, porque si tenés que hacer una regata a Riachuelo y el tema es pasar por Colonia, eso se puede obviar o hacer de alguna manera a distancia. Y bueno, a lo mejor esas figuras resolverían muchos de los problemas y le quitarían a lo mejor cierta responsabilidad o algo de trabajo a la gente de salud pública, ¿no? Que es una cosa. Pienso que fuera tu propuesta y creo que la podemos poner en marcha en forma inmediata. Sí. Ver que los uruguayos nuevamente den el ejemplo en ese aspecto, ¿no? Y que hablan por abrir Riachuelo, abrir Sauce, que son todos puertos lindos a los cuales vamos todos los años dentro de nuestro calendario. Sí, señor. Bueno, vamos a repetir, Lobo, porque también hay gente que se reincorpora o se incorpora ahora al programa. ¿Cómo viene el tema de la regata de PHRF, Julio? Largada, si querés podemos poner nuevamente el cronograma. ¿Cómo va a ser? Explícalo de nuevo. Sí, bueno, el Lobo no estaba. Como le contaba antes, el circuito, si bien es a partir del día 26, el 26
lo que hay es en realidad una reunión de timoneles que se hace por Zoom en forma virtual. Exacto. A las 7 de la tarde. Y el domingo sí es la largada a buceo a las 2 de la tarde. Horario cómodo, nadie tiene que madrugar, nadie tiene que en la semana ir a preparar el barco, lo puede preparar el sábado. Después, perfecto, el martes al mediodía, en buceo tenemos la premiación parcial de la primera etapa. Y a las 12 de la noche, o sea, a las 24 horas, arrancamos buceo Piriápolis, donde esperamos llegar en la mañana, la madrugada de la mañana del jueves, del miércoles, estar todo el miércoles en Piriápolis. Hay ahí previsto quizá un asado, como fue la vez anterior, un poco, como se dice, armado entre las propias tripulaciones, con un club náutico chiquito que hay que pone las instalaciones. Y después al otro día, el jueves a la mañana, salimos de Piriápolis a buceo. En el largo del día, a la tardecita, deberíamos estar en buceo, para correr el viernes a partir del mediodía la regata, la vuelta a la Isla de Flores. Es un buceo, Isla de Flores y vuelta. Damos la vuelta a la isla, haciéndolo interesante. Para todos aquellos que nunca han ido y que tienen cierto temor, realmente no es tan así. Se puede hacer, es fácil. Hay que respetar las boyas, pero nada más. Claro, claro. Y el viernes a la noche es la entrega de premios final y la fiesta. Esto está hecho para que se pueda volver el sábado en el horario que uno quiera, y pensando en que si todavía no se abrió Olivos, haya que ir a Dársena, como el horario de Dársena es de 8 a 20, si vos salís a la mañana de buceo, vas a llegar en ese horario del día domingo, con lo cual vas a llegar a tu club sin mayor problema el domingo. Ese, Julio, es el cronograma y la idea nuestra. Vos hablabas que hay un límite de eslora que serían 25 pies, pero sabemos que hay barcos que pueden gozar de una excepción por las características de la tripulación o del mismo barco. ¿Existe eso? Sí, o sea, el límite natural es 25 pies, pero si viene un 24 pies que todos conocemos, que sabemos que tiene tripulación idónea, que el barco, lo que queremos es hacerlo con seguridad, y entonces dijimos, bueno, 25 es el límite, pero si hay alguien que viene con un barco más chico, pero que tiene probado este conocimiento, va a poder participar sin problema. ¿Y cómo va la inscripción? Mirá, bien, muy bien. Como te decía, empezamos hace 2 días y ya tenemos 7 barcos de Uruguay, dentro de los cuales está nuevamente Cristabela. ¿Viste? Cristabela es un 46 pies, un barco interesante. Claro, esta regata le cae como anillo al dedo, todas aguas profundas, o sea, le gusta. Y está el Memo Memulini, está el Mucho Sol, que ganó la edición anterior. O sea, hay 7 barcos uruguayos ya anotados, y hay 7 de acá, dentro de los cuales está el Nereo, bueno, el Pura Cepa, el Tamata. O sea, barcos que va a estar lindo, va a estar competitivo, muy competitivo. Y bien, inclusive, hablaban de Martín tiene un problemita con el motor, pero si soluciona el problema con el motor, él estaría con el BZ. Es decir, tiene un temita ahí con el motor, que tiene falta una pieza, no sé qué le pasa, y está esperándola, pero hoy hablé con él justamente y me dijo, mirá, si está la regata me parece espectacular, así que estoy. Así que bueno, esperemos, porque es un barco realmente muy interesante, ganador en todas las clases, o sea que estaría bueno que aparezca. ¿Y qué pensás de la cantidad de barcos que pueden llegar a inscribirse? ¿Cuál sería tu deseo o tu presunción? No, digamos, una presunción lógica, real, son 20 barcos. Claro. O sea, mi deseo es que fuesen 40. Pero la verdad es que nosotros, date cuenta que hace 3 días dijimos, se puede hacer. Sí, lógicamente. Hace una semana no se podía volver al Uruguay.
Por eso entonces, te pregunto justamente eso, cómo está la gente alerta, ¿no? Para la, decir, la gente, no sea así, lo que están anotándose o anotados ya, es porque estaban realmente esperando exacto, que le digan, ok, dale. Bajaron la bandera y se anotaron. Exactamente. Lucho, ¿nos contás las redes donde nos pueden escuchar y qué es lo que hay? Les voy a contar. Fácil, como siempre, radionautas.com.ar, entra en página web, ahí van a encontrar todos los audios de los programas, ¿sí? Algunos especiales, fácil, bajan un cachito y tienen toda la lista ahí de acá a como 2 años para atrás. Pueden escucharlo, no, creo que está hasta el programa, mirá, no quiero pecar, pero me parece que está subido el programa que está el lobo con... Pelo. Con pelo. ¿Cómo? Claro, el lobo con pelo. Bueno, no, ese todavía no lo conseguí. Ya lo voy a ubicar ese. Bueno, hay programas de hace mucho tiempo. Un montón de podcast, claro, después están los podcasts. Recomiendo muchísimo los que logramos hasta ahora con los olímpicos. Están muy interesantes. Así que esos los buscan. Sol Brands, Facu Leza, y ahí chusmean un poco. Ya vamos a estar sumando algunos más que estamos tanteando para ver y cerrando fechas para tenerlos, porque hay que molestarlos un ratito y están todos entrenando muy fuerte ya. Después tienen enlaces muy sencillitos, así como botoncitos en los cuales se pueden ir al Instagram, al Twitter o al Facebook nuestro y anotarse, suscribirse a nuestro canal de YouTube también para recibir las notificaciones de que ya subimos algo, de que puedan ver un video, de recordar alguno. De sugerirnos cosas también. Más sencillo. Obvio, a ver, nos mandan desde mail hasta... muchachos, manden un mensaje, manden un mail, tienen... de todo ahí. Nos escriben de Francia, nos escriben para Australia, de acá del Río de la Plata, no, ninguno manda un mensaje diciendo, che, me gustaría que hable el lobo de cómo hace para que el San Antonio vaya tan rápido. Nada. Son tímidos, Luisito, sí, son tímidos. Es cierto, son tímidos. Bueno, los insto a que se sumen a las redes, manden comentarios, sugieran a ver de qué quieren que vaya el programa de la próxima vez. El del viernes que viene no, porque ya medio que lo tenemos cerrado, pero si quieren vamos listo, adelante, sí. Comentan y vamos buscando. Calite, Cerruti, ¿qué hace mañana, Cerruti? ¿Vas a navegar mañana? ¿Tenés que inaugurar un H20? Estoy terminando porque... encargué un barco donde encargué unas velas a una velería muy prestigiosa que estamos transformando un clásico del Río de la Plata en algo muy excepcional. Y bueno, y me parece que la... no sé cómo vendrá la meteorología. Uy, acá está. Ahí la tenés. No sé, yo sé que vos vas a salir a navegar con el nieto de un prócer y un cineasta, pero me parece que no sé si te va a dar para tanto. Me parece que... vamos a salir de cualquier manera, estamos saliendo con un Dumas, escúchame, ¿cómo no vamos a navegar? Bueno, está bien, anda. Te agradezco. No todo se hereda, te aviso. Lleva traje de agua, ¿eh? Un poco, sí, me parece. Igual estamos llevando... No todo se hereda, ¿eh? No es un tema de apellido nada más. Estamos llevando bastante cerveza, o sea que se nos va un poquito la conciencia y hacemos cualquier cosa. Bueno... perfecto, los espero a la vuelta. Bueno, señores, sí. Estamos terminando el programa. Estamos ya en las orillas de las 20 horas. El fin de semana va a estar lindo para descansar, para juntarnos en el club. Si navegamos bien, si no, nos quedamos a comer. A Julio le queremos agradecer mucho todas las veces que ha participado el programa. Está invitado siempre. Vos solamente tenés que tocar el timbre y te abrimos. Así que ya lo sabés. Sí. Para estas y para cualquier otra también. Siempre muy agradable entrar a tu club, saludar a toda la gente. Así que bueno, te agradecemos mucho la presencia y siempre tu disposición. Gracias, muchas gracias. Yo también me siento muy cómodo acá, charla entre amigos. Y la verdad que siempre que he tenido alguna cosita y los he consultado, siempre me han atendido muy, muy bien. Así que seguimos charlando sin ninguna duda y dentro de unos 15 días le voy a contar cómo fue el plan. Por supuesto que sí, ahí vamos a estar. Pablito,
Anneli, ¿qué haces mañana? Bueno, voy a tener que ir al barco, ¿qué voy a hacer? No me queda otro remedio. Mirá vos, esa es la vía del navegante. Vamos a ver un poquitito. Bueno, como dije, estoy en mi posoperatorio, ya estoy prácticamente con el alta, así que espero poder izar alguna vela. Para todos, buen fin de semana. Julio, un gustazo como siempre verte. Bueno, nos cruzamos seguido por el barrio. Y bueno, Luis, Cali y Daniel, buen fin de semana, abrazo grande y a navegar. Y como siempre, yo personalmente muy cómodo en este Copic, que es tan ameno. Abrazos. Por supuesto. Gracias, Luis. Bueno, señores, a ver, Cali. Bueno, ¿nos vimos? ¿Terminamos o no? Dale, vamos dale. Vamos cerrando. Saludito y cerramos. No, le quiero decir una cosa al Lobo. Si está ahí, ¿está o si fue? Estoy. Ah, porque no te veía. Lobo, con el tema del mono, a mí me parece, el otro día estaba pensando, que más allá de su personalidad, es como que es necesario que haya una especie de recopilación de su biografía para que la gente realmente conozca todo lo que ha hecho ese hombre. Porque él no fue un difusor de su historia, ni de sus hazañas, ni de...